Paco, compañero. A los compañeros de los distintos movimientos desocupados, un agradecimiento enorme, aunque estas cosas no se agradecen. Es compartir la lucha, es entender que la unidad de ocupados, desocupados, estudiantes, asambleístas también, compañeros, esa es la lucha que tiene futuro. Esto pasó en Buenos Aires, cuando la policía hizo efectiva la orden de desalojo que había dado un juez. Los trabajadores de la textil Brookman habían dado un ultimátum. Querían retomar la fábrica. En ese momento la Guardia de Infantería empezó con gases lacrimógenos y luego avanzaron sobre los manifestantes. La fábrica de cerámica Zanon fue creada durante la dictadura militar por Luigi Zanon, un empresario italiano quien a los 28 años salió de Padua a probar suerte en Sudamérica. El día que inauguró la fábrica dijo las siguientes palabras. Nos encontramos hoy unidos aquí para inaugurar oficialmente nuestra moderna planta. Esta decisión estuvo influida fundamentalmente por el ambiente de seguridad y tranquilidad que nos han ofrecido las Fuerzas Armadas desde que se hicieron cargo del poder el 24 de marzo de 1976. Con nuestro esfuerzo y su ayuda, hemos convertido en realidad este sueño que alguna vez tuvimos. Durante esos años sangrientos, en la Argentina empezaba a instalarse un nuevo plan económico del capitalismo financiero, que después sería llamado neoliberal. A la vuelta de la democracia con Raúl Alfonsín, los responsables militares del genocidio fueron llevados a los tribunales, pero sus cómplices económicos siguieron haciendo negocios. Con la llegada del gobierno menemista, la fábrica creció de tal forma que cuadruplicó su superficie. Menem, el mejor alumno del Fondo Monetario Internacional, indultó a los militares y continuó con su plan económico. Privatizó las empresas públicas, terminó con las funciones de protección social del Estado y llevó el desempleo a niveles nunca vistos. En octubre de 2001, oponiéndose a un masivo despido, los trabajadores de Zanon tomaron la fábrica. Desde entonces la producción se realiza bajo control de los obreros. Todos cobran el mismo sueldo. Esta es la oficina de Luigi Zanon y es el único lugar en toda la planta al que los trabajadores no quieren entrar. Dicen que les trae muy malos recuerdos. Esta toma de posesión es una toma de posesión que implica inmediatamente el desalojo, que implica inmediatamente el uso de la fuerza pública, que implica necesariamente la represión violenta sobre los trabajadores de Cerámica Zanon. Esto es una decisión manifiesta de la sindicatura y después del concurso. Tanto en la orden que mandan desde Buenos Aires, repiten en 4 oportunidades la palabra uso de la fuerza pública y si hace falta utilizar la represión. Y los síndicos manifestaron en la audiencia que ellos quieren comenzar con el inventario y luego vendrá el desalojo. Acá nosotros hemos tomado una decisión firme, que es la de pelear nuestros puestos de trabajo hasta las últimas consecuencias. Lo hemos dicho porque hemos visto también cómo asesinan a nuestros compañeros piqueteros, a nuestros compañeros desocupados sobre una ruta. Entonces, antes de tener que ir a cortar una ruta y jugarnos la vida
por 150 pesos. Nosotros estamos dispuestos a hacerlo acá en esta fábrica, y en esto lo vamos a hacer categórico, que hemos tomado la decisión, ratificado la decisión de resistir cualquier tipo de intento de desalojo. Hoy es un día donde hay que reflexionar y acordarse que muchos de los compañeros, de los 30.000 compañeros que desaparecieron, eran obreros como nosotros. ¿Qué sentimos nosotros hoy, compañero? ¿Qué pasa por nuestra mente o por nuestro cuerpo hoy? Es lo mismo que si alguno de ustedes hubiese desaparecido. ¿Desaparecido por qué? Porque querían que las cosas sean más justas. ¿Desaparecieron por qué? Porque querían otro país. Porque querían otro mundo, porque tenían otro pensamiento. Por eso desaparecieron. Y si bien hoy tenemos la posibilidad de mostrarnos o salir, me parece que el primer punto, hoy deberíamos marchar aún. Si no tuviéramos amenaza de desalojo, tenemos que marchar a conciencia, por la memoria de esos compañeros. Esos compañeros que marcaban un camino y que hacían lo mismo que hacemos nosotros, compañeros, y más. Y mucho más. Pero tuvieron que pagar con su vida, con su sangre, el pensar distinto. Bueno, moción concreta, compañero. Vamos a conciencia hoy. A favor, y el que se quiera retirar, bueno, que se retire. Voy a la marcha. Bueno, bien, compañero. Está votado. Bueno, compañero, una cosita más que necesitamos votar. Se había tirado el otro día. Hay un viaje a Venezuela. Va una delegación de madre y querían que los obreros de Salón también den una charla allá sobre cómo se está trabajando, cómo logramos poner en marcha la fábrica, cómo nos organizamos, cómo llegamos a la comunidad, cómo se trabajó acá. Es un lugar para uno. Lo que sí queríamos es votar un titular y un suplente. Un titular y un suplente para que puedan ir. Allá va a haber que manejarse porque va a tener bastante carácter oficial. Nosotros queremos ir en forma independiente, como obreros de Salón, y marcar cómo es el trabajo acá. Yo quisiera proponer a Quiñeñez Carlos para ir, y por todo el laburo que ha hecho en estos días, digamos, se lo merece. Carlito, ¿estaría dispuesto? Bien ahí. ¿Bien ahí? ¿Está bien? Muy bien. Yo me gusta. Bueno. Si hay alguna otra propuesta, comentario aparte. Miramos, bueno, hagamos una cosa. Los más votados son titular y suplente, ¿está bien? ¿Eh? ¿Cómo? Los más votados son titular y suplente, el primero y el segundo, ¿está bien? ¿Cómo arrancamos en el listado? ¿Cómo lo nombramos? Bueno. Bueno, por Juan Orellana, entonces, compañero. A favor. Todos pueden votar a dos. ¿Yo puedo votar también? ¿Vos? Obvio. Sí. No, pero ahora no. Sí, ¿cómo no? ¿Y votaste, loco? Yo conté 34. 37. Yo me voté cuando fuimos a la elección. ¿Cuánto yo me voté? ¿Quién contó más? Yo 32. Bueno, 34. Bueno, 34. Chaplin. Sí, sí, sí. Chaplin. Por Chaplin. Sigue. Por Carlito Quiñeñir. Podemos votar dos, ¿no? ¡Que se vaya, Carlito! ¿Vos votaste? ¡Carlito! ¡Carlos! ¿Y qué me quedaba? Kiko está ahí, por Kiko. Bueno. Sí, dos veces. ¡Vamos, Carlos, todavía! Bueno, por Kiko, compañero. Bueno, queda. Carlito Quiñeñir titular, ¿está bien? Sí. Carlito Quiñeñir titular y Juan Orellana suplente, ¿está bien? Bueno, compañero, lo que quiera, vamos a la marcha y lo que quiera. ¡Vamos! Acabamos de terminar.
Hoy sus trabajadoras dan una muestra de que es posible a partir de su esfuerzo de 17 meses de entusiasmo y de inteligencia llevar adelante una fábrica que brinda un trabajo digno para ellos y su familia. ¿Qué tal, eh? Está bueno. Se va a tener que manejar Sovich y sus amigos. Y sus amigos. Ahí también salió. Salió bien, che. Ahí salió con foto y todo. Ahí tenés 55.339 metros en caja Facimpad. La primera sanó, la segunda fase. Sí. Porcelanato hay 2.597 metros en caja sanó y 14.002 en caja Facimpad. Pero hay que meterse en la cabeza que necesitamos 24 o 25 mil pesos todos los días. Digo, para que todos sepan, eso nos va a permitir ir fabricando y reponiendo esto, si no es imposible. Porque los sueldos se siguen pagando, la luz se sigue pagando y un gasto que necesariamente hay que realizar. ¿De gas cuánto se entregó la semana pasada? 12. 12 mil pesos. ¿Y de luz 20 mil? 20. El tema del... que tuvimos un problema, el otro día hubo líneas paradas por problemas del engobe de porcelanato, eso... ¿Qué hace eso está? ¿Ustedes se acuerdan que hace unos meses habíamos dicho que teníamos que vender por lo menos 80.000 metros por mes? Y nos está costando mucho. Y entonces, ahora tiende a repuntar, pero en la medida que no logremos eso, no vamos a poder garantizar la producción, entonces ya suena el programa y ahí se hace lo que se puede. No hay otra. Todos saben que no es una situación común la nuestra, entonces cuesta bastante a veces que el cliente se arriesgue a comprar. Esta gente de Chile también, muy indeciso en cuanto a que lo había llamado Salón y lo había apretado, y bueno, ahora se decidieron ellos, digamos, van a llevar material. Siempre en caja de Facimpad, que es la única traba que tenemos, digamos, por el tema de la marca que nos pone Salón, pero digamos, el material de acá ellos saben que es. Así que bueno, veremos cómo vamos repuntando con eso. Los obreros de Salón, obreras, poner el coma, en defensa del trabajo, genuino, y no al desalojo de Salón. De dicha comisión formaron parte... Sí. Diferentes organizaciones sociales. Coma. Gremiales y políticas. Y de derechos humanos, ¿no? Sí. Ah, poner de políticas y de derechos humanos. Está bueno, está bien. Hola. Hola. Sí. Hola. De Bruselas. De Bélgica, ah, ¿cómo te va? Y acá estamos en la pelea, en la dura pelea, esperando qué van a hacer estos tipos. Y estamos saliendo muy fuerte a la comunidad, a las universidades, estamos saliendo a los colegios secundarios para hacer una gran marcha y pedir la expropiación y atrás de eso la estatización de la fábrica. Y bueno, desde ya agradecemos toda la solidaridad que, bueno, que nos puedan dar de allá. ¿Eh? Por supuesto. Sí, sí, sí. Así que vamos a tener dos compañeros en Europa y dos compañeros acá en... recorriendo América. Y bueno, aparte... Claro, que se haga...
Claro, basta de teoría, vamos a la práctica. Se conformó la Comisión de Solidaridad y Defensa del Trabajo Genuino. Por supuesto. Y no al desalojo de los obreros de Sanón. De dicha comisión formaron parte de diferentes organizaciones sociales, gremiales, políticas y de derechos humanos, donde se decidió que el día 18 de marzo a las 9 horas se realice una reunión en el local de Aten Capital. De cerámica del mundo. No fueron ni lo son años fáciles. Luchamos con toda nuestra fuerza en esta Patagonia, tan querida para todos nosotros como tan distante de los centros de consumo. Ya los apoyamos con 500 mil dólares. Los vamos a apoyar con 1 millón de dólares muy pronto. Y vamos, porque ya se lo hemos dicho, lo vamos a seguir apoyando hasta completar la cifra que es necesaria para este emprendimiento de 5 millones de dólares. De manera que esto no se lo tienen que contar a la opinión pública como una infidencia o como que el gobierno de la provincia de Neuquén está escondiendo algo. Al contrario, hemos decidido apoyar todos y cada uno de los emprendimientos que generen fuentes de trabajo genuinas en la provincia de Neuquén. Y venimos ahora a poner en marcha e inaugurar la ampliación de esta fábrica con estas nuevas instalaciones, con una inversión de casi 20 millones de pesos o 20 millones de dólares. Porque antes o hablábamos de dólares y no podíamos hablar de pesos, de australes. Y para hacer referencia a los australes teníamos que venir con una máquina de calcular a ver a cuánto ascendía el austral que teníamos que manejar todos los días al día siguiente. En cambio ahora estamos a la par, gracias a Dios, con una de las monedas más fuertes del mundo.
está lindo para laburar porque está húmedo, viste. No hay que lavar muy seguido. Te va a secar la... Mirá. ¿Las pruebas vos las viste? Acá arriba sale muy desparejo, viste. Fíjate que la prueba que sacaron de las 13 horas tiene una rebarba acá. ¿Los rebarbadores? Claro, que no se puede sacar, así que hay que mirar los rebarbadores de la prensa. ¿El peso decís vos? Ay, no se te hirvió el agua, Pedro. Me parece que se te hirvió el agua. Oh, está muy caliente, Pedro. Soto, ¿después me prestás la manguera? Somos alrededor de 10 millones de trabajadores en la Argentina. 10 millones. 4 millones de compañeros que están desocupados. De esos 4 millones hay alrededor de 100.000 o 150.000 que están organizados en distintas organizaciones, que a su vez están divididas hoy. El problema de fondo que tenemos los trabajadores es toda esta división enorme. Y ahora nosotros vemos un panorama que es, ¿cuál es el plan completo del gobierno? ¿150 pesos o 150 LECOP que le dan a los compañeros desocupados? Y ahora están hablando con las empresas, diciéndole, pongan ustedes 150 pesos más y hacemos entrar a varios miles de desocupados adentro de las fábricas por 300 pesos. Eso va a dar, si no hay unidad previa, va a dar el choque. Yo lo que quiero es que nosotros demostremos que los empresarios están usando al gobierno como siempre y demostrar, como estamos demostrando nosotros, que se puede. Digamos, las empresas pueden tomar gente sin el subsidio. El subsidio es una mentira, entonces todo eso tenemos que usarlo políticamente. Lo que está faltando ahora es cómo lo llevamos, lo contamos. Claro. Lo demás, cómo se lo llevamos, cómo se lo bajamos, que la clave está en que no hay enemigos entre ocupados y desocupados, que no es solamente que denuncien los planes, sino que luchen por el trabajo genuino, que se defienda la fábrica como hizo la MTD de acá. Esa es la estrategia clave de la unidad. ¿Cómo hacemos? Para mí, a la gente que se quiere desunir, tratar de decirles que se unan, porque de la única manera que van a lograr algo. Tenemos que seguir engrandeciendo esta fábrica como para que los compañeros puedan venir a trabajar, más compañeros todavía. Tenemos que salir afuera, tenemos que exportar, tenemos que generar mucha plata para que no plata para nosotros, sino plata para devolverla al Estado. Si se quiere, no al Estado, sino a la gente que está viviendo acá en la provincia, que no le dan ninguna clase de respuesta. Nosotros tenemos que tratar de anular los planes de trabajar de 150 pesos porque eso no le ayuda a nadie. ¿Eh? Los compañeros lo único que quieren es trabajar, no quieren 150 pesos que no le alcanza ni para pagar los impuestos, porque sabemos muy bien que todos los meses no viene la luz, no viene el gas, no viene todo y no lo podemos pagar. Lo que tenemos que tener claro es que el plan del gobierno no es un plan tampoco coyuntural para ahora, para ver si zafan ahora. Es un plan a largo plazo, o sea, estratégico. Si los tipos logran mantener 3 millones de desocupados, 4 millones de desocupados, y a los ocupados tenerlos divididos entre efectivo y, digamos, todo lo que es contratado, precarizado, trabajo negro, todo el trabajo pasante, todo el trabajo basura, lo mantienen así, lo que terminan haciendo es casi, o sea, dividiendo la clase obrera de acá a una punta de año para adelante, y va a ser imposible ganar cualquier cosa, cualquier huelga común, no solamente el control de una fábrica, porque te mantienen, te liquidan todo. Nosotros venimos de un encuentro donde nos juntamos alrededor de 30 fábricas, empresas y establecimientos que están de alguna manera autogestionados por los trabajadores. Una de las resoluciones precisamente en el encuentro de Rosario es tramitar en cada una de las legislaturas, en cada uno de los poderes públicos, digamos, un eje central que es el tema de la expropiación de todos los emprendimientos y que se le facilite a los trabajadores, digamos, seguir con la gestión. Entonces, presentamos proyectos de ley, pero digamos, esto va bastante de la mano. Pero nosotros necesitamos, en lo inmediato, un pronunciamiento por el tema de la no intervención de la fuerza pública, digamos, contra
los trabajadores que vienen realizando esta gestión. Hoy están trabajando 300 trabajadores, un poco más de 1.500 personas que viven de esto, sin ningún tipo de ayuda ni oficial ni extraoficial. Digamos, ha sido solamente gestión obrera. Se ha hecho un trabajo con la comunidad importante a nivel de donar para comedores escolares, para hospitales y para distintos lugares también, para dar, precisamente, empezar a devolver a la comunidad lo que nos ha dado durante todo este tiempo, que ha sido un apoyo por el cual hoy estamos acá. Yo le daría la palabra también a los diputados, que hemos sido recibidos por ellos. Desde ya, que nosotros apostamos a la resolución pacífica de los conflictos. Por lo tanto, nos parece que la justicia debe estar en consonancia con lo que la experiencia de Xiaonón hoy expresa o representa frente a una patronal que está ya con un lockout patronal judicial firme. Por lo tanto, digamos, como tal, debe tener la justicia, debe dar cuenta de esta situación y atender la situación que están planteando los trabajadores en cuanto a que en estos momentos la fábrica está administrada, organizada, su producción y demás por los trabajadores. Por lo tanto, entendemos que es una experiencia que es importante tener en cuenta y mantener. Yo quería agregar algo, diputado Correa, que nosotros le habíamos pedido. Que más allá de la justicia, porque la justicia en Neuquén no es independiente y lo acabamos de ver con la cuestión de Aveleira, usted le pide al Ejecutivo Provincial y los diputados que están acá que nos reciban inmediatamente. En el caso del señor Brillo, también de la señora Comelli, porque si esperamos la justicia de Neuquén es muy probable que nos desalojen rápidamente y pase como en el 97. Después de la represión venga la solución. Nosotros no queremos represión ni violencia. O sea, queremos la vía judicial, pero queremos la vía política de resolución. Atento, guardia. Pasamos por el puesto 6 sin novedad. Recibido. Atento, electricista, que lo harán. Nelson. Pasamos por la planta de alta tensión sin novedad. Nosotros, como forma defensiva, en realidad, frente a la orden de desalojo que ya teníamos encima, planteamos la justicia laboral de que, en realidad, el delito que se estaba cometiendo no era que nosotros estábamos ocupando la planta, los trabajadores, sino que Xiaonón estaba, digamos, cerrando la fábrica para poner una pistola en la cabeza a los trabajadores para decirle, bueno, estas son las nuevas condiciones. O aceptan las nuevas condiciones, que despidían a más de la mitad de los compañeros, que le bajaban el sueldo a los que quedaban, y le rebajaban las condiciones laborales de los que quedaban, o aceptan todas esas condiciones a la baja, o yo cierro la fábrica definitivamente. Cuando en realidad no era que la estaba cerrando, la estaba vaciando por un lado e imponiendo medidas tipo chantaje por el otro. Nosotros metimos esa demanda y se la ganamos. Primera instancia, Cámara, Tribunal Superior y Corte Suprema. La primera vez en la historia argentina que se prueba este delito que es lockout.
patronal. Eso está claro, eso está claro, sí. El tema que Sanón, bueno, no cumplió la sentencia, obviamente ningún juez de este sistema va a obligarlo a reabrir la planta, no le da para tanto, para ir contra el sistema capitalista. Y la maniobra que lograron con este juez en Buenos Aires fue, en vez de reconocer que Sanón tenía que reabrir la planta, dijeron, bueno, Sanón se mandó una macana, y el juez de concurso lo que dice es, le ponemos los síndicos como coadministradores. O sea, la planta la tendría que manejar Sanón y al lado de Sanón los síndicos. La toma de posesión o cualquier otro paso que quieran dar, primero tienen que estar garantizados todos los puestos de trabajo, y si no, nada. Porque si no, ¿qué implicaba la toma de posesión? Implica que entren los síndicos acá, que se hagan cargo de la oficina, nosotros todos afuera, y que ellos después empiecen a manejarse, digamos, que llamen a uno, a dos, a tres. Por eso era, aceptar eso es rendirnos, digamos, es directamente salir afuera y ponernos a hacer la cola. Bueno, los tipos hasta ahora han tenido una postura más dura con respecto a esto. Los síndicos lo que han dicho es que no, que ellos quieren todo. Entonces se le dijo que no, directamente, ellos quieren todo, nosotros les decimos que queremos todo también. Que a lo sumo lo único que se dejaría hacer es el inventario y nada más. Los síndicos, bueno, ya todos saben, los síndicos son Picado, Levias, o sea, son los que han sido parte de las negociaciones con el FMI en Estados Unidos. La otra vez salían los diarios que eran parte de la delegación que viajó a las negociaciones con el Fondo Monetario. No son unos perejiles cualquiera, ni es un estudio cualquiera, digamos, son pescado de primera línea, digamos. Son funcionarios públicos. Son funcionarios públicos. Compatibles que representando intereses privados. Exactamente. Bueno, con respecto a eso, hay presentaciones concretas hechas por los compañeros abogados donde se ha objetado la incompatibilidad de funciones por el tema del doble cargo, inclusive, que es el tema de ser funcionario público y a su vez síndico de una empresa privada. ¿Alguna pregunta más, compañero? ¿Duda? Yo quería informar otra cosa, compañero. Si alguno tiene alguna ropita de chico o algún calzado que no esté usando, si lo pueden traer para acá, para la fábrica. O, bueno, leche, azúcar. Es para un comedor que le está dando de comer a 120 chicos, de allá de Centenario. El comedor se llama Creciendo Fuerte y Sanito y, bueno, nosotros queremos hacer un aporte desde acá de la fábrica también. Bueno. Estamos. Bien, compañero, listo, eso de parte de nuestro. Compañero del turno tarde, que se queden un ratito, compañero, así cuando se junten el resto, sigue. Acá todos saben ya la gente que hay gente que trabaja y gente que no trabaja. Lo saben bien clarito. Ya hay que tomar resoluciones más gruesas, digo yo. Porque esa gente te está cansando a la otra gente que está trabajando. Y después vos, si tenías un problema con la gente que no te trabaja, va a tener dos problemas, porque no te va a trabajar esa gente y la gente que trabajó se va a cansar y va a tener dos problemas en vez de uno. Yo sé que muchas veces nosotros decimos, bueno, hay que poner mano dura o hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, y por ahí no nos da. Porque siempre damos la... prevalecemos de que siga la unidad. Siga la unidad, y eso también es fundamental, compañero. Yo sé que más de uno se debe calentar y debe decir, bueno, sí, pero no le bajamos la caña a fulano de tal. Pero, ¿nos vamos a dedicar a eso o a ver cómo le sacamos el provecho para resolver este conflicto para el lado nuestro? Y es ahora, ¿eh? Están dadas las condiciones ahora. Jamás hemos tenido tanto apoyo, compañero. Jamás esto ha sido tan bien visto. Esto tiene que andar, y el compañero, si se quedó atrasado ahí porque no quiere largar, y bueno, vayan y háblenle, o vamos y le hablamos, no hay problema, pero hasta que la vean.
hasta que la vea, porque la tiene que ver, porque tenemos que salir adelante. Tenemos que salir adelante y es ahora el momento, justo ahora. Estamos re bien parados, no podemos incluso dejar que pasen los días. En esta experiencia de los obreros Sanón, todo lo que hicimos hasta ahora no lo hubiésemos podido hacer si no hubiésemos recuperado nuestro sindicato de la mano de la burocracia. Hay enemigos que ya los tenemos bien diferenciados, que es el gobierno y que son la patronal. Pero hay un enemigo que es el que tenemos más cercano, que es el que nos aplasta y que tiene un peso bastante enorme, que es la burocracia sindical. Lo están viviendo de lleno los compañeros de Aten, porque lo están limitando en su trabajo, o sea, lo están limitando absolutamente. O sea, que los compañeros tenían un cupo de horas para manejarse gremialmente y se lo han reducido a un mínimo. Bueno, esto se hace referencia a la gente del petróleo, ¿no? Los compañeros que están, que no pueden levantar la cabeza para salir a pelear, se mueren en los puestos de trabajo, se mueren directamente en explosiones. ¿Y el sindicato dónde está? El sindicato está pensando en sacarle más plata a las empresas para ver si podemos tener un poquito más y esto que el otro. Y se nos están muriendo compañeros. No, sí, de hecho esto hay que repudiarlo porque, o sea, es lo que decíamos recién, o sea, una cosa está bien pelear por un trabajo digno, pero dejar la vida por un trabajo, dejar la vida porque no están dadas las condiciones de seguridad, es realmente lamentable. Y hay responsables, es responsable directo y hay que decirlo con nombre y apellido. Por supuesto. El micrófono está abierto para la comunidad, para los compañeros de ATE. Bueno, yo te agradezco el espacio. Creo que a las autoridades les tiene que llegar esto. A Cerámica Sanón no la vamos a defender solamente los activistas, los sindicalistas, los que tenemos actividad gremial. Lo va a defender el pueblo de Neuquén, porque Sanón es del pueblo y lo va a defender el común de la gente. Así que va a tener un problema. Si cree que lo puedo hacer ahora porque las elecciones municipales ya pasaron, se equivoca. Cuando toquen a Sanón van a tocar a mucho más que los obreros de Sanón y va a haber un gran despelote en Neuquén y esperemos que estén atentos a esto porque esto es algo que puede ocurrir efectivamente. Y el firme compromiso, Juan, de las enfermeras, ¿no? Que nos van a mandar a la fábrica. Por si en caso de que pase algo, a un enfermero vamos a necesitar. Pero enfermera tiene que ser. Que esté tranquilo, la guardia del hospital lo va a estar esperando. Bueno, seguramente. Gracias. Bueno, muchas gracias, Juan. Así vamos cerrando el cuarto y último bloque de nuestra lucha radial número 20, pero bueno, vamos a ir cerrando con un tema musical. Se me trabó el trago. Un chascarrillo. No, pero escúchame, la radio se tiene que encarar seriamente y también donde podés ponerle un poco de humor. Ahora le levantes a la enfermera. Está bueno, sí. Si vos querés enfermera. Sí, vamos con eso. No, que tienen que ser enfermeras. Pero cuando viene la compañera acá no le decís nada. Claro. Entonces, ¿cómo se llama? Es fácil que sale la radio, ¿no? Cuando la empresa la quería vaciar y cerrar, que lo hicieron, ellos la pusieron a producir, trabajan 18 meses e incorporan más gente. Eso es una situación de una profundidad y de un valor en este país, que es un país, digamos, corrupto, la justicia, los sistemas parlamentarios, los gobiernos, digamos, desde el pueblo más miserable hasta la ciudad más grande, está, digamos, plagada de corrupción. Ahora, como esta experiencia conmovió el país y conmueve el país, lo mismo que las otras experiencias que hay, se habla de más de 100 fábricas que están siendo tomadas por los obreros y puestas en producción, para el gobierno es como un cáncer. Es como un cáncer y quieren eliminar el cáncer. O sea, el poder político, en particular de la provincia, y el poder político a nivel nacional, quiere cercenar, eliminar, sacar del mapa del país este tipo de experiencias. Y esto es lo que se está por definir. Esta es la pulseada. Y ese intento hay que abortarlo. Y eso creo que la propuesta es que seamos masivos, que seamos miles, que seamos muchos. Todos los que en todo este tiempo nos hemos solidarizado con Sanón, ahora tenemos que estar ahí presentes. ¿Quedó algo? Sí. Ah.
¿Y para mi amigo Cepillo? Bien. ¿Cepillo? ¿Sí? Bien. ¿Sí, Do? Sí. ¡Cepi! No, que no registren esto porque lo van a matar el compañero, lo van a cagar. ¿Por qué nosotros decimos que estamos dispuestos a resistir o a defenderlo? Porque una cosa es hasta el martes, que nosotros venimos trabajando, ganándonos nuestro sueldo dignamente, dándole salud y bienestar a toda nuestra familia, y después del martes, si permitimos o salimos de acá o permitimos que nos desalojen, después del martes, ¿qué es? ¿Es ir a pelear un subsidio o ir a cortar la ruta por un plan trabajar? Vos fíjate que ellos no dicen desalojo, ellos dicen inventario. Solamente inventario, 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 inventario. Pero si vos empezás a buscar de las resoluciones que han sacado, siempre se remiten a la anterior. Y si vos buscás para atrás, está claro y detallado que es desalojo. ¿Entendés? Por eso hay que ser muy cuidadoso, porque incluso hasta esto, nosotros decimos no van a pasar, no van a pasar, no van a pasar. Pero por otro lado, si es solamente inventario, nosotros hemos dicho que hasta el inventario sí estamos dispuestos. Entonces, si nosotros el martes agarramos y decimos, bueno, si hagan el inventario, toda la gente se confunde y dice, bueno, ¿cómo? No era que no iban a pasar. Pueden pasar 20 millones de cosas en toda esta cuestión, y lo que no puede pasar es que te cambien de eje. ¿Entendés? Que vos tengas un apoyo tan masivo y que por una cuestión o por dos cuestiones te cambien el eje y te den vuelta el apoyo, digamos. ¿Entendés? Entonces, por eso sí tenemos que ser cuidadosos en las cosas que decimos y ir a... Y en lo que hacemos. Y en lo que hacemos. Primer punto. O no podés salir por voluntad propia acá, o te tienen que sacar. Bien. Segundo punto, la organización y la disciplina. La disciplina es ser amista. Tercer punto, pensando en la peor, ¿cómo le saca el provecho al otro día? ¿Entendés? Vos tenés que tener todo una primera línea, una segunda línea, una tercera línea, todo bien aceitadito, porque al otro día, ¿qué? Nadie sabe qué es lo que puede pasar. ¿Que van a pagar un costo político grande el gobierno? Sí. Pero ¿y qué es lo que puede llegar a pasar el otro día? No lo sabe. Acá lo importante es el conflicto. Y nos tocará a algunos dirigentes estar de un lado y al otro del otro, pero es nuestro rol. Pero eso ya somos conscientes, compañero. Yo sé que si acá hay desalojo y todo eso, yo caigo en cana, compañero. Eso somos absolutamente conscientes. Siempre se lo dijimos así y cuando viene el momento no vamos a cambiar. Así que eso sigue así tal cual. ¿Se entiende? Lo que no nos podemos permitir es que pase lo que pase, aflojar. Acá hay que estar firme. Pero principalmente que quede en cada uno de los compañeros de que por más que los síndicos se vayan mañana, por más que venga un grupo minoritario o no de policía, esto sigue, compañero. Así que no bajemos la guardia, estemos preparados. Por ahora estamos preparados para mañana, pero tenemos que seguir porque la pelea esta sigue. Eso nada más. Bien. Pues nosotros nos tenemos que preparar, y creo que en eso estamos, para el peor escenario, para el peor, siempre para el peor. Si después es mejor, festejaremos. Y si es el peor, nos manejaremos. Ojalá, si reculan, pasaremos la ofensiva nosotros. Lo que no podemos recular somos nosotros. ¿Está claro? Bueno. ¿Cómo estamos? Bien. Bueno. Y para la gente que no quiere defender su trabajo, ¿qué hacen? Ya estoy re podrido. Mañana que se termine lo que tiene miedo, lo que no quiere venir, se termine todo, loco. Mañana que salgamos nosotros a la ofensiva. Que sea lo que sea. ¿Quieren venir a reventarnos? Acá estamos los mismos obreros que antes le hacíamos 1.000.000 de metros, ¿sano? Que éramos obreros dignos. Y somos obreros dignos. Hoy en día, porque queremos hacer valer nuestros derechos, somos subversivos, zurdos, lo que sea, partido de izquierda, lo que sea, no se da cuenta que estamos los mismos obreros que le alimentábamos a Sanón, a la familia Sanón. Mañana se tiene que terminar eso, loco. Tiene que dejar de sufrir nuestra familia. Y yo lo digo bien consciente lo que digo. A mí me toca a mi familia, yo soy capaz de matar al que sea. No me calienta nada. No me calienta nada. Porque dignidad tenemos. Somos obreros, loco. No somos nada. Somos obreros. Queremos trabajar dignamente y tener un sueldo bueno. Nada más.
Acá queremos defender la escuela, queremos defender todo. Pero si no defendemos esto, morimos. Yo prefiero morir peleando que morirme en mi casa muerto de hambre. No, pero estos son peores, estos huelen, son como los buitres. Sí, sí. Confirmado ya es que uno de los síndicos está acá en la ciudad de Neuquén y están en este momento en la, digamos, terminando los trámites judiciales y viendo con qué apoyo policial estarían viniendo a realizar la manda. No sabemos todavía si esto significa que van a venir con mucha policía o no, así que tenemos que seguir esperando y viendo cómo se mueven porque no hay ninguna claridad y bueno, tenemos que seguir a la espera. Salir a decir él que no va a prestar policía para ningún tipo de... Sovich. Vengo cumpliendo una orden judicial por policía. Yo tengo que ingresar. Tengo que ingresar. ¿No puedo ingresar? Y la Asamblea de Trabajadores nos ha solicitado que le informemos que sí se puede ingresar a realizar el inventario. Solamente el inventario. Claro, pero el mandamiento es de toma de posición del síndico y del inventario que lo tiene que hacer con el tribunal. Lo que nosotros planteamos es que esa toma de posesión implica tarde o temprano un desalojo. Yo no puedo hablar sobre las consecuencias, es decir, tengo que plantear que hoy es la toma de posesión.
la posibilidad de hacer el inventario estaba abierta, estuvo abierta siempre y continúa abierta. Si desde el concurso no se admite el desdoblamiento de esta medida, nosotros tenemos razones fundadas para pensar que hay causas para insistir con la toma de posesión del cargo, que desde nuestro punto de vista es tarde o temprano el desalojo de los trabajadores. Posibilidades no se pueden negar, como tampoco hoy las pueden negar. Esto es una situación atípica, es una situación irregular. Bueno, habrá que resolverla y el juzgado lo tendrá que resolver. Sí, bueno. Es atípica, irregular, por ahí daría como para discutirlo. No es ni el momento ni la ocasión para discutir absolutamente. Lo atípico es que funcionarios del Poder Ejecutivo cumplan funciones judiciales. Eso creo que es lo atípico y lo que nosotros hemos apelado y lo que está pendiente de resolución. Bueno, esa es una interpretación de ustedes. Nosotros venimos a cumplir con la medida y necesitamos que el oficial de justicia nos dé la posibilidad de tomar posesión y si no, nos retiraremos. De acuerdo. ¿Qué van a hacer? Va a haber otra medida más. Lo tenemos que ver. Lo que está escrito lo acaba de ratificar este hombre. Acaba de ratificar que no tiene ningún interés en hacer el inventario, que todo el interés que tiene es tomar posesión de la planta y desalojar a los obreros de cerámica. ¿No? ¿La jueza define ahora si desdobla o no? Bueno, ahora van a llamar a la jueza, el oficial de justicia y veremos cómo sigue. Sí. Tenemos varias cosas para charlar y lo importante de todo esto es que estamos bien. Los obreros de Sanón estamos, pero muy bien. Boludo. No, pero me he trabado, boludo. ¿Qué querés citar? Pero, pero si te tenés que presentar. Ahora tenés que presentar. Próximo intento de desalojo lo presentamos. Boludo, a las 4, ¿no? ¿Qué viene ahora? Estamos bien. Muy bien. Estamos bien. Me pincha tu hermano, Juan. Ah, sí. Pero como el juego, en serio. Se lo hicieron y un saludo para Juan. No, pero. Si vos lo tenés. Yo lo único que necesito hoy, sí o sí, para no morir, es mandarle un saludo a Lucía y a Natalia, porque si no muero hoy. No te preocupes por nosotros. Todos concordamos que había sido una jornada histórica para el movimiento obrero argentino. Raúl. Sí, bueno, totalmente. Yo digo, más allá de las emociones, más allá que nos tocó vivirla nosotros desde adentro, este triunfo demuestra la fuerza que tienen los trabajadores cuando tienen un mensaje claro, una organización clara y hacen lo que dicen, digamos. O sea, una cosa es mantener un discurso siempre y otra cosa es cuando las cosas se hacen. Y eso creo que fue contundente y se volvió a dar una muestra de todo esto. Bueno, quiero mandarle un beso muy grande y un saludo muy grande a Lucía y a Natalia, que me han aguantado tanto tiempo y a través de ella también a los hijos de cada uno de nosotros que nos han hecho el aguante durante todo el tiempo. Y bueno, esto se la debía, así que vaya un beso enorme para mi hija que les amo. Muy bien, Raúl. ¿Seguimos con el proyecto de ley? Lo que estamos planteando nosotros no es una locura, no es un invento. Allá por el artículo 200, la Constitución de la provincia de Neuquén dice claramente que cuando una propiedad, una fábrica, un campo es explotado en forma irracional o incluso es explotado antieconómicamente, el Estado tiene la obligación de expropiarlo y ponerlo al servicio de la comunidad. Como muchos derechos, los derechos de los trabajadores son pisoteados siempre y se pone por encima el derecho a la propiedad privada, pero bueno, es la intención de los trabajadores de seguir siendo trabajadores, de cobrar un sueldo y de que todo lo que produzca esta fábrica, que es una fábrica completamente rentable, es una fábrica que si Sanón la llevó al concurso o a la posibilidad de que esté en quiebra es por los negocios de Sanón que fueron vaciarla y que fueron robarse la plata de la comunidad de Neuquén, esto es, llevarse todos los créditos y los préstamos y los beneficios que le otorgó la provincia a este empresario. Entonces es una fábrica que podría dar muchísima ganancia,
Recordemos que está en producción solamente un 15% y con eso alcanza para mantener el equilibrio. Entonces, la idea de la estatización no es imponerle una carga al Estado que tenga que aumentarse los impuestos para sostener una fábrica estatizada. No, todo lo contrario. Es que aumenten los ingresos del erario público y que eso pueda ser controlado por los trabajadores. Por eso nosotros decimos estatización bajo control y administración obrera. O sea que ustedes mismos, los trabajadores, le rindan permanentemente cuentas a la comunidad de Neuquén de lo que es lo que se hace con esta fábrica. Entonces es un proyecto que está enmarcado en... Todo el mundo puede consultar el proyecto de ley, está cargado en la página internet de los trabajadores de Sanón, va a estar repartido en las calles, donde están todos los fundamentos legales y creo yo también los fundamentos de la realidad misma, que es, estamos en una provincia con muchos ingresos y estamos en una provincia que contradictoriamente tiene mucha pobreza, mucho hambre. Esto es para apostar a empezar a cambiar estas cuestiones. Muy bien, Mariano. Está también en la mesa Alejandro López. El día que cerró el discurso en la fábrica nos hizo llorar a muchos. Para nosotros esto tiene una importancia tremenda, especial. Se me viene a la memoria cuando estábamos ahí afuera en las carpas, que cambiábamos un panfleto por un alimento. Esos 4 meses durísimos. Que cada compañero se iba con su amigo, con su compañero a recorrer barrio por barrio, buscando alimentos para poder llevárselo a sus hijos. Cuando los presos nos donaron durante 3 días las raciones de comida, cuando en más de una oportunidad nos afligíamos y llevábamos nuestros problemas a nuestras casas, y en la casa nos bancaban, y en la casa nos apoyaban, y en la casa nos decían que teníamos que seguir en la lucha. Fueron tiempos muy difíciles, muy duros. La lucha que en aquel tiempo comenzamos un par y que después se fueron sumando más organizaciones y hoy somos todos los que somos. Ese cambio en la mentalidad, ese cambio en la formación, ese cambio no lo van a borrar jamás. Jamás. Pero jamás de los jamás. Porque eso va muy adentro. Entonces, en nombre de los obreros de Sanón, en nombre de nuestra familia, en nombre de cada uno de los que defendimos esta fábrica y que estamos dispuestos a dar la vida para seguir trabajando y por una sociedad más justa, y en nombre de la memoria de todos esos compañeros que desaparecieron porque querían un mundo mejor, los obreros de Sanón, el único compromiso que decimos es que no vamos a dar un paso atrás, todo lo contrario. Ahora, a partir de hoy, a partir de mañana, ya no vamos a salir más en defensa de Sanón. Ahora vamos por nuestro proyecto, porque somos ambiciosos. Y como en aquel momento quisimos una comisión interna, y como después de la comisión interna quisimos un sindicato, y como después de un sindicato quisimos una fábrica para los trabajadores, hoy queremos una sociedad más justa para todos los trabajadores. Entonces la responsabilidad la tomamos y no vamos a dar ningún paso atrás, porque realmente lo sentimos, compañeros.